Aló. Así que le voy a comentar qué. De un panel y un conversatorio, yo creo que tiene la informalidad necesaria para conversar de lo más íntimo. Y al respecto, quería recordar algunos eventos, aniversarios. Parte del más reciente, el día de ayer, se cumplieron 10 años desde que, en su calidad de ministro de Salud, nuestro compañero de trabajo, Marisol Rodríguez, firmó el decreto en el cual el Estado chileno se compromete para que el día 6 de septiembre sea considerado como el día de la atención primaria. Y eso yo creo que es importante celebrar. Segundo aniversario que celebramos, y esto es por una salida del metro, son 30 años, perdón, 40 años de Sol y Lluvia. 40 años de Sol y Lluvia, que iba a ser la cabeza de la Peregrina Fiji, y que es el evento recordatorio de los 40 años de Sol y Lluvia. Y de ahí me remonto al 78, que quería también comentar que son 40 años desde que Jesucristo ingresa a la Facultad de Medicina, aquí en este mismo espacio, pero en este mismo espacio, pero así es que lo construido. Esta construcción es más o menos el 81. Y quería repetir algunas cuestiones que comenté ayer en un evento semejante que hubo en la Facultad de Medicina. En el año 78, o sea, hace 40 años atrás, la imagen de la Escuela de Medicina da cuenta de un hospital de Rosmuto que es distinto a lo que hay ahora. Era que las personas, para sanarse, debían descontextualizarse, debían ser encerradas en un lugar y debían ser desintegradas por los distintos especialistas. Por tanto, había una sala donde habían hospitalizado hígados, en otra sala habían hospitalizado pulmones, en otra sala habían próstatas, y por tanto, había palabras que no decían relación con la formación médica. Familia, comunidad y territorio incluso eran palabras subversivas. Estoy hablando del año 78. Entonces, pensar siquiera en la posibilidad que los estudiantes de alguna profesión de la salud, y particularmente los médicos, pensáramos en aquella dimensión de la salud era inadmisible. Esencialmente creo que por lo disruptivo y transgresor que podía ser esa escuela. El año 78 yo no tenía idea que en forma simultánea que estaba entrando esta escuela de medicina a bastantes miles de kilómetros de distancia de acá, en la capital de Kazajstán, si alguien ha leído el libro de Marco Polo sobre la ruta de la seda, averiguará que uno de los trayectos que hacía Marco Polo era por Kazajstán. Así que imagínense la historia mundial hace 1000 años. En donde hay una pequeña ciudad, todavía no tan pequeña, que Almatá, y las Naciones Unidas se convocan aquí para decidir cuál es la mejor forma de enfrentar los problemas de salud, las enfermedades. Y
quienes van allí concurren con toda la erupción intelectual, emotiva y sensual que se había generado en los años previos. Recogen esta demanda por la soberanía popular que se había gestado en los años 60 en el mundo entero. Para los tanto más viejos que yo recorrerán eventos del año 68 en París, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Y son erupciones donde los estudiantes y el movimiento social iba diciendo cosas. Esas cosas en realidad se transformaron en el año 78 en Almagatá, cuando se firma esta declaración. Una declaración que, conforme al oscurantismo intelectual y derechamente a la fuerza y a la oscuridad que se siente en su planeta, es una declaración que pasa a olvido. Hoy día, 40 años después, tenemos el orgullo de decir, ahí hay una declaración que todavía sigue vigente. Si ustedes leen lo que dice esa declaración, 40 años después estamos hablando esencialmente de lo mismo. Estamos recuperando palabras, estamos recuperando la palabra territorio, estamos recuperando la palabra comunidad, y no es porque se nos ocurra a los académicos desde porque el intelecto, sino que estamos viendo lo que yo quería mencionar, por ejemplo, en la constitución vigente, Quintero. La palabra de Quintero en este minuto es fuerte. Y a mí me llama la atención cómo el ministro de Salud convoca para Quintero a especialistas de diversas disciplinas, a neurólogos, a internistas, a pediatras, para que evalúen la situación respecto a su respectiva disciplina y Quintero. Le habrá preguntado a la gente de Quintero si necesita neurólogos, internistas, pediatras, tengo mis dudas. Y también, y hay otra información por ahí. Hay varias industrias que están instaladas hace más de 60 años y habían convivido bastante bien con la comunidad. Pero hay otras que se instalaron después, que aparentemente por ahí están. No, aquí lo que tienen más. Quiero ahondar más en aquí, pero sí quiero mencionar que es un dato que nos da cuenta de lo siguiente. Resolvemos los problemas que se están dando en esa llamada zona catástrofe o zona de sacrificio, con más especialistas específicos de algún tema, o derechamente contamos con la comunidad y contamos con una mirada interdisciplinaria. Creo que esa pregunta, que es del día de hoy, en Chile, a pocos kilómetros de acá, da cuenta que una de las respuestas con esta celebración de día. Con este llamado urgente y motivo, les quería retomar la bienvenida que hacía Claudia a este lugar. Este lugar es la Universidad de Chile, lugar donde la sociedad chilena se piensa a sí misma. Y la Facultad de Medicina recoge esa reflexión, una reflexión que dice razón por el movimiento social, por lo que nos dicen los estudiantes, por lo que nos dice la literatura, pero para actuar. Y en ese actuar, quería también rendir hoy día un homenaje a un sujeto que no sé si cumple años en particular, o sea, ya dejó de cumplir sus años de vida, pero un sujeto que nos dejó una herencia no solamente intelectual, yo diría que dejó una herencia política para lo que es este campo de la Facultad de Medicina. Me refiero al profesor Juan Marconi, un profesor que, si bien se dedicó al área de la salud mental, especialmente las lecciones del profesor Marconi trascienden al sur y son fundamento intelectual de lo que ocurrió después con el desarrollo del sur primario. Juan Marconi hizo clases por aquí, para los más jóvenes les sugiero que googleen por ahí Juan Marconi para que sepan quién es. Y afortunadamente dentro de los excelentes panelistas que tenemos hoy día tenemos algún, no sé si llamarlo discípulo o compañero, ¿sí? Y con ese pequeño homenaje doy gracias por venir y bienvenido a la Universidad de Chile. Gracias, Leonardo. Bueno, ahora los vamos a invitar ya al conversatorio que se titula Gestión de la Salud Positiva, mejorar la expectativa de vida saludable, favoreciendo la reproducción social y aprendizaje en comunidad. ¿De dónde surge esto? Del deseo de tener una mirada
agradecer a los organizadores del evento, la invitación que nos usaron. Casario, acaso. La situación de encontrarme acá. Te había contado que son equipos de la unidad. Si bien venir a Chile siempre me ha sido muy grato, y vengo del tiempo atrás, desde el año 2017, estar acá es. Vengo de Argentina y vengo a hablar de Chile. Vengo a hablar de un chileno y señalar con mucho relieve una cuestión de enorme importancia, que es que en esta sede sur de la facultad, por la oficina de la Universidad de Chile, existió hasta el golpe militar y más o menos el año llegó a egresar una corte, nada más de unas 12 o 13 personas. Existió la única carrera de medicina social que al menos yo conozca que haya existido en Occidente, que debería ser el tipo de formación que recibieron, que deberían hoy recibir todos los profesionales de la salud. Esa carrera existió acá, estuvo estructurada en esta facultad. Y Juan Marconi Tazara, que es el profesor que mencionaron recién, Juan Marconi fue un factor de la estructuración de ese plan de estudio. Estaban con el problema de cómo cambiar los planes de estudio en que se formaban los médicos y las médicas, y él tuvo una noche un sueño del que pasó del sueño profundo a la vigilia absoluta, con una clara idea. Él soñó que una mano entraba en un calcetín, en una media de hombre, esa media corta, y lo daba vuelta al revés. Y él se levantó con una idea clara de lo que eso estaba queriéndole decir. Y se sentó a la máquina y escribió dos o tres o cuatro carillas. Yo las tengo en mi casa mimeografiadas, que se llama, él le puso el título El Calcetín, con la cual él se dio cuenta que la universidad era una columna donde estaban los docentes, los cuerpos, todos los cuerpos docentes, las cátedras, etc. Y los alumnos iban girando alrededor como una escalera de caracol externa, iban subiendo hasta que al final egresaban. Y dar vuelta a eso implicaba que la columna central fueran los alumnos y que los cuerpos docentes, las cátedras, todas las estructuras académicas fueran girando alrededor de los alumnos para que al final el alumno saliera con una formación integral. La mitad de las materias de esa currícula, de esa carrera, de la currícula de esa carrera, eran las clásicas de medicina y la otra mitad eran materias de ciencia social, antropología, psicología, psicología social, sociología, etc. Y tenía una materia que era muy importante, que consistía en que el alumno
era apenas ingresada, era integrado como agente de salud a una familia del barrio de la Victoria, familias con las cuales la universidad, la facultad había tomado ya contacto y aceptaban un alumno o alumna como agente de salud. Había una semana de tiempo para que ambas partes vieran si congeniaban y se podían comunicar bien, podían cambiar, pedir que le cambien el agente de salud o el alumno pedir a otra familia. El hecho es que cuando quedaba estructurado en esa familia como agente de salud, hacía toda la carrera como agente de salud de esa familia. ¿Y qué, en qué trabajaba ese alumno, a qué se dedicaba esa alumna durante el primer y segundo año, o gran parte del segundo año? ¿Qué puede hacer una persona recién ingresada a la facultad en el grado? A la higiene. La higiene personal, la higiene del tratamiento de las excretas, la higiene de los alimentos, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que tienen que ver con la higiene y lo que debería existir y no existe, que es una teoría científica de la salud, que se llamaría higiología. Higiene, todo viene de Higia, la hija de Asclepio, una de las dos hijas que se ocupaba de los sanos, la otra hija, Panacea, se ocupaba de los enfermos. Yo estudié medicina y abandoné la carrera cuando se creó en mi facultad, en mi universidad de Córdoba, la carrera de psicología, porque consideré que era más importante la psicología que la medicina para ocuparse de la salud de las personas. Disculpen un poco esta excesiva manifestación de que es más importante, son igualmente importantes en todo caso, pero cuando uno arranca desde abajo y arriba, parado en un pedestal, está la otra cosa, uno entra como a desafiarlo. Entonces, estudié medicina. ¿Y qué fue lo primero que vi como ser humano? ¿Qué ser humano vi yo? Un cadáver. Un cadáver en la sala de disección. Y la segunda cosa que vi como con tantos seres humanos, la vi en una cama en un hospital enfermo. Jamás la vi en la carrera, la vi sana, a una persona sana. Mucho menos en la estructura familiar y menos que menos en la estructura familiar integrada en un tejido social que llamamos comunidad. Es imposible afirmar que el proceso de salud es un proceso ecosistémico y al mismo tiempo decir que voy a ver a las personas descontextuadas cuando ya están enfermas, no puedo entender nada de lo que es el proceso de salud si cometo semejante contrariedad lógica. Ahora decía que yo vengo de Argentina, soy argentino, vengo a hablar de Chile y de un chileno, y no recriminando nada, simplemente haciendo ver que el aforismo tan trillado de que nadie es profeta en su tierra, se cumple. Y Juan Marconi no fue profeta en su tierra, fue profeta en tierras extranjeras. Justamente hablábamos hace un rato acá en el departamento arriba, hablábamos de que editamos no hace mucho en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, un libro en homenaje a Marconi, que lo voy a dejar acá porque ya no lo tiene la Universidad de San Luis, no está en condiciones de editar nada, si Chile lo quiere editar, si esta facultad y este departamento quieren ocuparse de eso, pues ahí está el libro armado para que ustedes lo vuelvan a editar. Y justamente yo vengo a hablar, denme un minuto para que abra lo que aquella máquina. Hoy es 7, ¿no? Sí.
gestión de salud positiva, mejorar las expectativas de vida saludable, favoreciendo la reproducción social de aprendizajes en comunidad. O sea, uno podría afirmar que si no hay desarrollo salubrista de la comunidad, nada de esto se puede hacer ni se logra. Cuando Marconi, después de participar en ese cambio del plan de estudios, se puso a trabajar en lo que ellos denominaban el programa integral de salud mental, que tenía tres módulos: alcoholismo, neurosis y retardo por privación cultural. Idearon un modo de trabajar que implicaba la participación activa, directa y muy importante de la comunidad. A eso lo llamaron estrategia de mínimo operante. Normalmente las universidades toman algunos problemas de salud de la sociedad, en general en mi país, por ejemplo, en una facultad como la de psicología, los problemas que toman en cuenta son los que tienen mucha prevalencia y emergencia en París, pero no tienen nada que ver con la realidad de nuestras comunidades, sobre todo de nuestras comunidades pobres. Entonces, toman eso y en función de eso forman a los profesionales y a las profesionales que llevan ese conocimiento a los centros de atención y de la puesta en práctica de la profesión. El problema, por ejemplo, tan prevalente en nuestra sociedad es que es tal vez uno de los grandes problemas de la salud pública, como es el de la ingesta excesiva de alcohol y el de la ingesta patológica de alcohol, no aparece jamás, porque el alcoholismo parece que, como se cree que es de los pobres, es ninguneado en la universidad. La violencia familiar no aparece por ningún lado en la formación de los profesionales de la salud, y es un problema gravísimo porque además tiene repercusiones en la apertura de una panoplia amplia de otros problemas de salud que son provocados por la violencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad baja esa formación a los servicios y esos servicios ofrecen pasivamente, no activamente, se sientan a esperar que la población demande. Y ahí se producen una serie de incomprensiones mutuas, población, efectores, y se establece una barrera psicosociocultural que explica no menos del 50% de la ineficacia e ineficiencia de los sistemas de servicios de salud. Los países invierten mucho y el resultado es muy malo. Entonces, Marconi, que era amigo de un médico obstetra, que no sé si lo recordarán, pero cuando comience a activar mucho en el estudiantado joven la figura de Marconi, que también recuerden a Vicente Silva. Vicente Silva era un médico obstetra que puso en marcha con esta estrategia de mínimo operante el primer programa de salud obstétrica en una comunidad de acá de Chile, no recuerdo cuál. Marconi trabajó con Silva. Vicente Silva después dejó la profesión y se fue a vivir a las cuestas del Maipo, y con esta estrategia estableció programas de salud vegetal con los agricultores de la zona y otro programa también de salud animal con los que se dedicaban a la cría de ganado en las cuestas del Maipo. Marconi tomó esta tecnología, la perfeccionó mucho y puso en marcha los programas de alcoholismo. Después la comunidad le pidió, eso fue verticalista, pero la comunidad fue la que después le pidió el programa de neurosis, las mujeres sobre todo, los alcohólicos que eran apaleadas a la tarde cuando volvían alcoholizados sus compañeros y habían muchas hecho una neurosis fóbica al atardecer. Y luego también pidieron, por las dificultades en la escuela, un programa para sus niños, y ahí se puso en marcha el programa para evitar el retardo por falta de recuperación precoz.
En la formación tradicional responde a lo que podríamos llamar la estrategia de máximo operante, que se resuelve o se sintetiza formulando la pregunta generatriz de todo, que es qué es lo máximo que se debe o se puede saber para comprender y solucionar un problema en su totalidad. La estrategia de mínimo operante tiene como pregunta generadora qué es lo mínimo y subrayado mínimo, porque si en ese mínimo lo transformo en algo un poco más amplio, ya deja de funcionar. ¿Qué es lo mínimo que se debe saber para resolver una parte del problema, no todo el problema? Entonces, esta estrategia implica que los problemas se descomponen en unidades operantes. ¿Qué es una unidad operante? Es el mínimo de conocimiento necesario para resolver una parte o un componente de un problema. Por ejemplo, en alcoholismo, saber que la ingesta, una ingesta diaria de 100, bueno, acá hay una discusión entre 100 y 120 centímetros cúbicos de etanol o alcohol puro, que es el equivalente a un litro de vino, a dos de cerveza o a un cuarto de bebida blanca, al cabo de 8 a 15 años, en una tercera parte de la población que tenga esa pauta de ingesta de alcohol, una tercera parte va a ser alcoholismo enfermedad. Se va a transformar de golpe, no hay explicación, o por lo menos hasta donde yo me dediqué al alcoholismo, no había explicación de por qué se produce ese cambio radical en el metabolismo del alcohol y aparece el síndrome de privación. Saber eso, por ejemplo, para las madres de una barriada, de una comunidad, bueno, ya es comenzar a solucionar el problema de la ingesta excesiva de alcohol, que van a transmitirle pautas de ingesta moderada de alcohol a sus hijos y a sus hijas. Entonces el problema se descomponía en unidades operantes. Bueno, ¿cuántas unidades operantes? Si yo descompongo, Chile fue el país, no sé ahora, pero en aquellos años era el país que más había de alcoholismo en el mundo. Porque acá estaban los Mardones, que se habían los hermanos, sobre todo el que hacía ciencia básica, que había investigado muchísimo, muchísimo en alcoholismo, y por eso ahora se me ha ido el nombre, un gran especialista en alcoholismo que vivía en África, se vino a vivir acá a Chile, y como no le aceptaron el impuesto en la entrada de su viejo auto, no se quedó en Chile y terminó en la universidad de Illinois, y ahí escribió el más grande tratado de alcohol, de alcoholismo que existe en el mundo. Pero ¿por qué vino a Chile? Porque este era el país más avanzado en el conocimiento sobre el alcohol, que es la enfermedad psiquiátrica que más se conoce científicamente, y la que más se ha avanzado en el conocimiento. Entonces, descomponer en unidades operantes me puedo pasar la vida. Si los 7 tomos de este autor que les digo los voy a transformar en unidades operantes, sería un trabajo además inútil. ¿Cuántas unidades operantes? Las necesarias para resolver el problema que estoy trabajando a nivel fundamental. Entonces, esas unidades operantes van desde cosas sencillas, como esta, el litro de vino por día, o dos de cerveza, etc., hasta la explicación neuropsicológica del síndrome de privación, donde entra el núcleo dorsomedial del tálamo, el núcleo rojo, etcétera, cosas muy complejas. Y esas unidades las podemos ordenar en un continuo que va de lo simple a lo complejo. Y luego puedo rotar ese eje en 90 grados y todo lo que es sencillo, que está en la parte del extremo de la simpleza, lo paso a la comunidad, lo que está en medio lo paso a los profesionales y técnicos que están en los servicios, y lo muy complejo queda en los laboratorios de investigación básica de la universidad o de las estructuras que tiene el Estado para promover y llevar adelante la investigación científica. De este modo,
en vez de producirse esa barrera psicosociocultural, convergen comunidad, profesionales e inclusive los científicos, conjunta y armónicamente a resolver el problema a nivel de la comunidad. Ahora, ¿cómo se hace la transferencia de esas unidades de mínimo operante, sobre todo las del extremo de mínima complejidad, a la población? Se hace, primero hay que sectorizar la comunidad, hay que determinar los objetivos de salud. Los objetivos de salud pueden ser solo de información o pueden ser de información y de reconocimiento, que también es una unidad operante de baja complejidad, como distinguir, diferenciar entre un bebedor excesivo, un alcohólico enfermo. Eso es sumamente importante, porque al bebedor excesivo le puedo pedir que ponga en juego su voluntad, en cambio al enfermo no. Lo responsabilizo al enfermo y la responsabilidad queda en manos del Estado. Y también puedo incluir o no la resolución. Entonces, ya me estoy acercando al tiempo que me habían acordado, voy a apurar un poco la cosa. Entonces, una vez que yo tengo definido, en el caso de los programas estos intracomunitarios de salud mental de Chile y los que replicamos en Argentina, teníamos los tres niveles: información, reconocimiento y resolución. Entonces, hay que jerarquizar y distribuir estos objetivos de salud transformados en unidades operantes. Y para eso, para que haya, lo que hay que buscar es un efecto multiplicador, o sea, armar una pirámide de delegación. Los programas que hemos desarrollado hasta ahora en Argentina, con mucha dificultad, porque en todo esto hay fuertes poderes fácticos que se oponen, no es fácil. Y nos vemos de las épocas de gobiernos dictatoriales, porque todas estas cosas son para ellos subversivas. Entonces, acá lo que se busca es un gran efecto multiplicador. Y el factor multiplicador, en el caso de acá de los programas de Chile y de allá, en algunos casos también, en otros no, porque las comunidades eran más chicas, era 10. Entonces, teníamos 5 niveles de delegación. El cabeza del programa, que tenía que ser, en el caso de alcoholismo, un médico, en el caso de neurosis podía ser un médico, un psicólogo, etc. Y en el caso de retardo por privación cultural podía ser diversos profesionales. Era una sola persona. Luego venía un nivel de delegación 2 que eran no más de 3, 4 o 5 personas, nunca más que eso. Y luego venían los niveles de delegación 3, 4 y 5. 5 era la población expuesta a riesgo. En el caso de alcoholismo eran los ciudadanos. En esa época el alcoholismo era una enfermedad masculina. Hoy es también femenina. Pero eran personas de 18 años o más. Los que entraban, de 15 años, perdón, o más. O sea que era la población. Pero el nivel 3 y 4 eran pobladores y pobladoras. El nivel 4 eran alcohólicos recuperados. Y en el módulo de neurosis eran neuróticas recuperadas. Y en el caso del programa de niños eran adolescentes que se transformaban en agentes primarios de salud en esa temática. El resultado de esto acá en Chile fue extraordinario. Algunas de estas personas que fueron de 4 dieron clases en esta facultad. Otros fueron a congresos. Otro llegó a manejar todo lo que a nivel de los medios de comunicación estatales, radio, televisión, creo que ya existía la televisión, no recuerdo, y periodismo, dirigía todos los programas de lucha contra el alcohol. Uno de estos alcohólicos recuperados. Lo importante a tener en cuenta, que también es lo que enerva a otros sectores que entienden que la salud es solo enfermedad, porque la enfermedad es la que genera lucro, y lo cual es cierto, la salud es un buen negocio para la sociedad y un pésimo negocio para el complejo industrial profesional.
que con cuatro o cinco profesionales o técnicos, nada más, cinco sueldos, se atendía un módulo de 160 y pico mil personas. Claro, cuando yo he puesto esto en Argentina, en la materia, cobrados, en lo que fuera, enseguida viene, ¿y qué hacemos los psicólogos? No sé, ese es un problema de la clase media que a mí no me preocupa. Embrómense si no tienen trabajo, porque han formado de más. Además tienen la universidad de puertas abiertas, ¿sí? Formar médicos a rolete, psicólogos a rolete, que después lo que hacen es incrementar la enfermedad en la sociedad. Entonces ese no es un problema del Estado ni de la sociedad. Si se quisieron formar y son demasiados, bánquensela. Lo que no podemos es tirarlos a ustedes a la comunidad para que los transformen en enfermos así tienen trabajo y los convenzan de que una tristeza es una depresión y que hay que medicarla y tratarla con psicoterapia. Entonces, y con esto cierro, si esto se creó acá, yo creo que no sería difícil que se vuelva a recrear. Está bien, resucitar un muerto, inclusive para el catolicismo le resulta complicado, y esa cosa que podría hacer Jesús. Pero como no estamos hablando de milagros, ni de cosas que sean cadáveres, sino simplemente de la memoria y de rescatar cosas que acá estuvieron funcionando y muy bien, no creo que sea difícil volver a poner en marcha eso. Y me animo más, eso no, ya no es tan fácil mientras haya gobiernos neoliberales, pero en alguna oportunidad que tengamos gobiernos progresistas se puede intentar que esta sede sur de la Facultad de Medicina vuelva a abrir la carrera de medicina social, como la tuya. Buenas tardes. Intentei fazer uma tradução da apresentação, que me desculpem, não deve estar grande coisa, mas por aproximação vamos tentando nos comunicar. Esse tema, melhorar a expectativa de vida saudável, favorecendo a reprodução social da aprendizagem em comunidade, me remeteu a um tema sobre o conhecimento. Porque quando nós estamos falando de aprendizagem em comunidade, estamos evidentemente falando de conhecimento. E conhecimento, sobretudo, é uma forma de poder. E conhecimento também
nos remete a un modo, una práctica y un modo de hacer. Entonces nosotros tenemos que nos preguntar, ¿lo que es el conocimiento para nosotros? Porque nosotros estamos todos metidos en el ensino, metidos en la formación en salud, en la formación médica. Y nosotros estamos metidos en la formación, en producción de conocimiento, ¿para lo que? Para una práctica. El conocimiento solo tiene razón si fue para una práctica. ¿Sí? Por tanto, tenemos que hacer preguntas. Si nosotros tenemos un compromiso con cambio de la sociedad, si nosotros tenemos compromiso con cambio de la salud, de la educación, nosotros tenemos que hacer preguntas que nos remeten a la origen de los conceptos. Preguntas ontológicas. Entonces, la primera pregunta que intento hacer es, ¿lo que es el conocimiento para nosotros? ¿Sí?